La página que estábamos haciendo ayer. Les voy a colocar el número de página en el chat por si no nos recordamos cuál es el 115. Página 115. 115. ¿Correcto, Montserrat? 115. Página 115. En donde hay un perrito, un conejo, una tortuga y un pollito, ¿sí? Voy a darles un minutito para que puedan encontrar la página. Página número 115. Y nos vamos a ir al ejercicio donde... Buenos días, Miss. Buenos días, mi amor lindo. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Bien, hay que mandar foto. Hoy sí, ¿te acuerdas que el día de ayer yo les había dicho que no íbamos a mandar foto de la 114 hasta que termináramos la 114 y la página número 115, ¿ok? Las vamos a realizar las dos para que puedan enviar la fotografía de las dos páginas el día de hoy. Bien, ya la encontramos, 115, donde hay un pollito y un perrito, una tortuga y un conejo. A ver, Santiago Ovalle, activa tu audio y nos vas a leer las instrucciones, ¿ok? Fuerte, mi amor lindo, tú puedes. Lee y marca con tu catorce no lo hicimos en la fe mascotas por puntos, ¿ok? Y para la última. No es para leer. Va, ahorita vamos a continuar, ¿sí? Primero hagamos el ejercicio, luego con mucho gusto. El chequecito lo pueden hacer con un crayón o con un lápiz, como ustedes prefieren. Vamos a ver, el perrito tiene 30 puntos. Los conejos, 24 puntos. Las tortugas tienen 15 y los pollitos 22. Acuérdense, solo estamos viendo estimación, solo estamos tanteando, solo estamos aproximando. No tenemos que hacer la operación. Vamos a pensar en un aproximado. Primera flechita de color naranja. Anita quiere ganarse una tortuga y un conejo. Si usted ve la tortuga y el conejo, 24 más 15, ¿cuánto cree que da? ¿40 o 50 puntos? 30. 40. 40. 40. 40. Vamos a hacer un chequecito en el 40. Un chequecito en el 40. Acuérdense, no vamos a hacer la operación, solo estamos estimando. Solo estamos, como quien dice, tanteando. Abajo, Luis se quiere ganar un perro y un conejo. El perro vale de 30 puntos y el conejo 24. ¿Cuánto creen que da? ¿50? 50. 50. 50. Vamos a jugar el 60. Marquemos el 60. Es una aproximada. ¿Ok? Ahora, María quiere ganarse una tortuga y un pollo. ¿Cuánto creen que
queda? ¿40 o 30? 40. Vamos a marcar el 40, porque es el que más se le acerca, por decirlo así. Ahora, César quiere ganar un conejo y un pollo. ¿Cuánto necesita aproximadamente? 50. Va, vamos a marcar entonces donde dice 50, ¿ok? Y marcamos todas las casillas con los cheques. Hoy sí, Eliani, 55, por favor. Dice, escoge la opción correcta. Muy bien. Tenemos dos frascos. Tenemos un frasco que tiene el número. ¿Qué número es ese? Uno. ¿No? No, es uno. No, cierto. Es el número 100. Es el número 100. Ya lo vimos. Y el otro frasco. Exacto, el otro frasco no tiene número. No tiene nada. Bien, ¿qué vamos a hacer en esa parte? En la pregunta dice, ¿cuántos alimentos estimas que hay en el frasco? Si ustedes ven el segundo frasco, ¿cuántos botones creen que hay? 80, 50. Mis, que son 30. Mis, 50. Mis, 80, mis. Me parece que es 30. Marquemos el 30. Hoy hicimos lo que nos quedó pendiente, 114 y 115. Esas dos a meses. Ahorita nos vamos a ir al cuaderno, ¿sí? Ahorita vamos a dejar lo que es suma y resta por un ladito, ¿ok? Y vamos a empezar a hacer conteos. Vamos a empezar a contar, a pedir opiniones, etc. Vas. ¿Tiene tiempito para ir por su cuaderno? En lo que los demás ya no encontraron, vamos a escribir la fecha, ¿sí? Hoy es jueves 27 de mayo. 27 de mayo del 2021. Aquí está la fecha. ¿Eh? Y de título, mis amores lindos, vamos a escribir diagramas estadísticos. Esto lo vamos a apuntar en nuestro cuaderno, ¿sí? Con lápiz. Va a ser súper chiquito. Sí, Daniel lindo, del libro vamos a mandar fotos, solo del libro, del cuaderno no. Vamos a escribir diagramas estadísticos. El concepto va a ser chiquito y vas a ver que es súper sencillo y súper fácil. ¿En qué consiste el tema? En que solo vamos a contar los elementos de una pregunta que hicimos. Si yo les pregunto, ¿a cuántos chicos les gusta el helado de chocolate? Todos van a levantar la mano a quienes les gusta el helado de chocolate. Levanta su manita. Ya tengo cuatro manitas, va. Entonces yo voy a contar a cuántos niños les gusta el helado de chocolate. Si a cinco niños o a cuatro niños les gusta ese sabor, pues lo voy a escribir. A cinco niños les gusta el helado de chocolate. Luego hago otra pregunta. Levanten la mano a los chicos que les gusta el helado de mango, por ejemplo. Y a todos los niños, tantos niños les gusta el helado de mango. Solo voy contando los resultados, ¿sí? Ahora, vamos a escribir aquí abajo, ¿sí? Vamos a escribir que consiste en contar los resultados de
una pregunta. ¿Qué se hizo para recolectar información? Punto. Nada más. ¿Sí? Consiste en contar los resultados de una pregunta que se hizo para recolectar información. Después de haber copiado este pequeño concepto, vamos a hacer una pequeña prueba. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, mis amores lindos, voy a contar cuántas manitas tengo. A los chicos que les gusta el increíble mundo de Gumball, vamos a ver. ¡Wow! Tengo muchas manitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tengo 17 manitas arriba. Si tengo 17 manitas, a la par voy a escribir que a 17 niños les gusta. 17 niños. Vamos a ir copiando esto, ¿sí? A 17 niños les gusta el increíble mundo de Roma. Ahorita voy a bajar las manos y escuchen mi pregunta. ¿A quién le gustan los jóvenes titanes? Levanten la mano. Levanten su manita de eso. ¿A quién le gusta? ¿Es que es eso de los jóvenes titanes? Es una caricatura donde... Es una caricatura de Cartoon Network. Sí, no, es algo, es algo violento, porque sí es violento. No me recuerdo que es de superhéroes. Mira, Edson. Son ellos. Mira, son dos veces. Sí, es un robot, mi amor lindo. A ver, levanten la manita. Son ellos, ¿ves? Por si no los conocían, son ellos. Son superhéroes. A ver, contemos. ¿A cuántos niños les gustan los jóvenes titanes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengo muchas. Tengo 11. Si tengo 11 manitas, voy a escribir 11 niños. ¿Ok? Ahora voy a volver a bajar todas las manitas. Y a mí me gusta el increíble mundo de Gumball. Aquí te anoté, tú vas dentro de los 17 niños. Ahora les pregunto, levanten la manita de Zoom. Va, ahora levantemos la manita a los chicos que les gusta ver Pau Pacho. ¿Ok? Levanten la manita. Son de la patrulla perruna, ¿verdad? Son unos perritos que son súper, son bomberos, policías. Raúl, Sky, Everest, y Manos, gracias por los nombres, porque aquí Sumis no se sabe los nombres de estas nuevas caricaturas. Y ya conté cuántas manitas tengo. Y les cuento que a 20 niños les gusta esta caricatura. 20 niños. No. Así es, así que la caricatura favorita de los niños de primero es Pau Patrol y el increíble mundo de Gumball, porque son los que tienen más votos. Sí, amor, es que mi y le digo por qué le gusta el increíble mundo de Gumball. Porque aparece un gato azul. ¿Y ese cuál es? Esa todavía la alcancé a ver yo. Ese gato se llama Gumball. Sí. Va. En resumen, esto es el tema. Vamos a contar, vamos a preguntar y vamos a escribir cuántos resultados tenemos. Nada más, ¿ok? Bastante sencillo. ¿Ok? Entonces, les repito, como encontramos 6 cepillos, quiere decir que vamos a pintar 6 cuadritos. Amores, ¿cuántas pastas dentales hay? 2. Si hay 2, vamos a pintar 2 cuadritos. Yo solo voy a hacer aquí una bolita, pero ustedes van a pintar todo el cuadrito. 5. Ahora, ¿cuál es el higiénico? Correcto, hay 5.
cuánto papel, rollo de papel higiénico? Entonces voy a pintar 5 cuadritos, muy bien. 1, 2. Mitch, y el número ganador son los cepillos porque tienen 6. Eso es correcto, Josué. ¿Hay más? Pues sí, es verdad. ¡Serpientes! Yo lo estaba haciendo para abajo. No, mi amor lindo, tienes que pintar hacia arriba. Ahora, vamos a las líneas de abajo, en donde dice completa, donde hay una flechita. Ahorita, mis amores, hagan la seña de los cepillos, de los rollos de papel. ¿Okay? Bien, vamos a empezar con la serie que dice. Ahí dice completa. Correcto, correcto. Ahí dice ay. Y vamos a escribir el número, amores. El número de cepillos de dientes. El número 3. Correcto. Correcto, correcto. Y el otro número también es 3, el 3. ¿Por qué son esos números? Porque vamos a escribir exactamente en qué repisa se encuentran. Dice, hay cepillos en la segunda repisa, o sea, en el segundo nivel. Es correcto, hay 3 cepillos en la segunda repisa y en la otra repisa, ¿cuántos hay? 3. Va, escribimos otra vez el 3. Y dice, hay 6. Segunda flechita, coloré cuadros que indican el total de pastas. ¿Cuántas pastas hay en total? Dos. Ahora abajo, completa la tabla con la cantidad de cuadros que coloreaste. Abajo tenemos el objeto, el dibujo, y donde dice cantidad tenemos que escribir el número. ¿Cuántos cepillos hay en total? 6. Escribimos 6. El 6. Abajo, 6. ¿Cuántas pastas? 2. 2. 2. ¿Y cuántos rollos de papel higiénico? 5. 5. 5. 5 hay. Correcto, hay 5 rollos de papel. Y ahí terminamos la página 118. Entonces, también me vas a enviar la página 118 a Messenger. O sea, son 3 páginas el día de hoy.